Eh, de acuerdo a las, al muestreo que realizó el Departamento de Turismo con sus técnicos durante los cuatro días del feriado de Carnaval, más los datos estadísticos que nos proveyeron eh, lo, el responsable del Parque Nacional Machalilla, la afluencia de turistas en el feriado de Carnaval fue de 43.000 eh, turistas y visitantes que arribaron en estos cuatro días. Eh, eso nos indica de que pese a algunos inconvenientes de, de, de tipo ya externo a la gestión que realiza el GAT y en este caso el Departamento de Turismo, hubo un incremento de, de visitantes con relación al año 2016 y que ha sido la variable y la tendencia que se ha mantenido durante los últimos cinco años de tener entre un 3 al 5% de incremento de turistas durante el feriado, básicamente de carnaval. Eh, con esto no quiere decir de que durante el año las cifras se van a incrementar, va a depender de muchos factores, pero básicamente la información que estoy eh, manifestando ahora se debe exclusivamente al feriado de carnaval. Lastimosamente, eh, por un lado, el Departamento de Turismo, de Turismo no pudo eh, cumplir con la eh, programación que se había planificado con antelación, exclusivamente en el segundo día. El primer día se lo hizo de manera eh, aceptable, aunque tuvimos un retraso en, la, en, la, en el inicio de la programación. El segundo día fue imposible eh, realizar la presentación artística y cultural, más la parte de la programación que era la elección de la reina de carnaval y Mistangas 2017, básicamente por el problema de la energía. Eh, hubo, hubo mucho malestar por parte de los turistas porque el evento se lo publicitó y obviamente la presentación del día, del día lunes era una presentación eh, que había concitado el interés no solo del de la gente local, sino también de, de turistas de, de la provincia. Sin embargo, eh, esta, esta, este inconveniente no tuvo nada que ver con la llegada de, de, de turistas ¿no? eh, al sector de prestación de servicio turístico. Llamemos el caso del sector hotelero que eh, más del 50%, 60, 70% si más o menos un aproximado, de reservaciones que habían realizado los turistas que iban a pernoctar durante el feriado de carnaval, eh, solicitaron la devolución de sus, de sus reservaciones. Y eso no solamente fue en el sector hotelero, también fue en el sector de operadores de turismo que eh, dejaron de realizar sus actividades, puesto que esta gente que canceló eh, tuvo que buscar otros lugares donde le prestaran las facilidades. En otro orden también fue el sector de, de alimentación. En un feriado, pues la, la tendencia de estas personas es aprovisionarse de gran cantidad de alimentos, básicamente mariscos, eh, que son eh, productos perecibles el momento que no haya eh, energía para su respectivo mantenimiento eh, y conservación.